Hoy la salsa se Mauro, saca otro pelotazo más. Va la pelota buscándola. Vázquez. La frena Vázquez. Engancha Vázquez. Se viene Vázquez. Le pega Vázquez. ¿Qué tal? El gusto de siempre. Saludo para toda la gente universal. Las felicitaciones para el equipo Alvear de que logró el título de apertura. Lo decía en el relato, más que justificado, porque fue el equipo más regular, porque en esa cuenta que vos haces previo al campeonato, vos esquematizás, estructurás, haces un análisis previo, siempre lo sé. Y decíamos, ¿cuál es la virtud del campeón? El campeón nunca pierde con los 4-1. Eso sí. Y generalmente, o sea, en el 99% de los casos, el campeón le gana a esos 4 equipos que en la última parte de la tabla. Después, con los de media tabla, generalmente el saldo es más de triunfo que de empates. Y con los de arriba, podés perder algún partido con el que peleas el campeonato, pero generalmente el saldo es a favor tuyo para salir campeón. Usted dirá, así es sencillo, pero es analizarlo, porque vos vas paso a paso con el campeón. Quizás hoy, en el partido de River, lo analiza Universal y teníamos que haberlo ganado, River con menos hombres, pero hoy es el punto fundamental. Que vos a River le sacaste la posibilidad de no ganar los partidos, porque fue el que tuvieron el título. Y vos ese partido fuiste uno. Y vos le ganaste a los 4 que están en el fondo de la calle. Y quizás te faltó ahí el triunfo frente a San Lorenzo. Pero contra Juventud, que son los otros dos equipos que pudiste haber ganado. Pero ganaste a Central, que es un rival directo. Y bueno, te sobró el partido de Campana. Me parece que las cuentas fueron muy buenas para Universal, que se queda con este título. Como yo decía, yo me equivoqué, dije que llegó a 19, pero llegó a 18 Universal. Pero de todas formas, te sobró, te falta un partido. Que creo, yo con 18 no la veía. Pero los resultados se dieron de la manera tal como para que quizás pueda hacer algún punto más o no, pero ha sido muy parejo este campeonato de apertura y todo se ha ganado todo y el más regular ha sido el y no es algo de hoy ni de este año. Creo que desde que agarró Ferraro la dirección técnica es Universal, me parece que ahí Universal ha tenido un saldo favorable en no perder. En ese sentido, Universal es el equipo que en estos dos últimos años debe haber perdido uno, dos partidos, no recuerdo más, no recuerdo. Recuerdo un partido cuando perdió con Nacional en el 2010, después en el año pasado perdió con Oriental y no recuerdo otro partido que haya perdido Universal. No recuerdo, la verdad no recuerdo. Y bueno, ahí está el saldo que uno va sacando cuenta y estamos hablando de 3 años y bueno, es mucho tiempo. Porque en el 2010, cuando asume Ferraro, que decide colgar los guantes, decide agarrar el equipo, peleó el campeonato, pierde un partido con Nacional y termina perdiendo el campeonato con ese partido. Y después pierde, increíblemente el año pasado pierde con Oriental un partido y no había perdido en todo el año. Y bueno, son cosas que uno tiene que analizar. Ha perdido muy poco Universal y este año no ha perdido. Y bueno, es un saldo favorable. Las felicitaciones para toda la dirigencia. Le digo a los hinchas de Universal que los dos últimos bloques van a ser íntegros de Universal, con el compacto del partido entre Universal y Oriental. Alguna nota y también vamos a repasar todos los goles y la caravana del festejo que hizo la gente de Universal al ganar este título de apertura. Mucho material para el día de hoy. Arrancamos el programa con el festival de motociclismo que hubo en la pista que hay ahí, pasando la picada Varela, mano derecha, una pista donde bueno, se disputó una nueva fecha del Campeonato Regional Sur. Bueno, muchos competidores estuvieron. Aquí están las imágenes y también lo que fueron los resultados.
Se disputó la octava fecha del Campeonato Regional Sureste de Velocidad en Tierra en la ciudad de San José, ahí a pasitos de la Picada Varela. Y estos fueron los principales resultados en la Fórmula 1, en la Fórmula Internacional Libre. Franco Fornillo fue el primero con 50 puntos. El maragato mejor ubicado fue Mariano Callero del Car Club con 30 puntos. En la Fórmula Master, Roberto Repeto del Miguense ganó con 50 puntos. Walter Canales fue el mejor maragato ubicado, logrando el cuarto puesto con 35 puntos. En la categoría 180, dos tiempos. El primero fue Marcelo García del Ñandú con 50 puntos. El maragato mejor ubicado fue Luis Cabrera del Car Club con 40 puntos. En la categoría 125, dos tiempos, 2006. El ganador fue Facundo Díaz del Club Ñandú con 43 puntos. El mejor maragato ubicado fue Giacomo Rossi del Car Club con 24 puntos, obteniendo la novena ubicación. En 125 menores, el primero fue Brian Canales, del piloto maragato del Car Club, con 50 puntos. El otro maragato que estuvo cerca fue Andy Ramos, que salió sexto, también compitiendo por el Car Club con 29 puntos.